se trata de un Volkswagen 1977 de la ciudad de Silao, aquí en el estado de Guanajuato. Lo encontramos exhibiéndose en el primer Illegal Fest y está presumiendo un motor 1600 con doble carburador. Entre los detalles que encontramos, pues está aquí el trabajo que hicieron en el motor, que se ve bastante limpio, y destacando obviamente los carburadores en cada uno de los costados. Sus ventanas abatibles. Por aquí atrás vemos el subwoofer, que es de 15 pulgadas, un kicker L7. Para el sistema de sonido incluyeron dos baterías, las dos están debajo del asiento tipo banca. Aquí solamente tenemos a la vista un amplificador, pero en realidad son tres amplificadores los que alimentan este sistema de sonido, y los tres son de la marca Hertz. Y aquí alcanzamos a distinguir su volante de Ford. También los medidores son Ford. Y este es el trabajo que realizaron en las tapas de las puertas. Están los medios, son dos por lado y también se montaron en kick panels a la altura de los pies. Y ahí vemos cómo toda la caja acústica para el subwoofer ocupa todo el espacio de la ratonera. Volkswagen 1977 participando en el primer Illegal Fest realizado en Silao, en el estado de Guanajuato.